Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Rebelde en el programa Todos los Fuegos, acá con Javier Rodríguez en la pantalla. ¿Cómo andás, Javier? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes para vos y para todos y todas. Bien. Mauro hoy debuta con una columna de Movimiento Obrero. Y acá tenemos a Dayana en la musicalización y los controles. Y nosotros acá vamos a comenzar con el editorial de hoy, que se sale de la rutina electoral. Dice así: el capitalismo fracasó. No hay que ser muy despierto para darse cuenta, ¿eh? Desastre este país, desastre. Es evidente. ¿Eh? Un poco evidente. Un poco evidente. ¿Escuchaste a cuánto se fue el dólar? Hoy no escuché, pero andaban por encima de los 500. ¿A cuánto llegó? Iba por encima de los 500, estaba atrasado un día. Está rajuneando los 600, 596. Tremendo. 596. Bueno, ahí lo vamos a llevar a Robelli para que venga con el camión de bomberos a ver si apaga un poco el incendio. Bien. Así que el capitalismo fracasó, está fuera de discusión. Cristina, perdiste la discusión. El capitalismo fracasó. Es hora del socialismo. El capitalismo es un modo de producir bienes para vender y ganar plata, ¿no es cierto? Eso no le importa más nada. Más nada. Lo demás, que se mueran todos. Se basa en la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. Y su ideología es el individualismo. Egoísmo también le podemos agregar, que es parte del individualismo. Como productor de bienes es ineficiente y mal distribuye lo escaso que produce. Lo demuestra la extrema pobreza en la que vive la inmensa mayoría de la población del mundo. Y como el capitalismo, para existir, debe expandirse y apropiarse de las riquezas de otros países, provoca permanentemente guerras. Javi nos va a hablar algo de eso hoy. La guerra en Ucrania, que involucra a los países de la OTAN y Rusia, amenaza con extenderse al continente africano. El capitalismo en Argentina es particularmente ineficiente, ya que en los últimos 50 años pasó del puesto 20 al 30, no es una carrera de Fórmula 1 ni que pinchó una goma, ¿eh? Del puesto 20 al 30 por su Producto Interno Bruto, en comparación con los demás países del mundo. O sea, retrocedió 10 puestos en lo que produce con respecto al mundo. Un poco antes, en 1950, Argentina y Brasil tenían el mismo producto. 25 años después, la mitad. Y desde la hegemonía del neoliberalismo, 5 veces menos. Yo no sé cómo hacían cáscara los neoliberales de que ellos había crecido el país. Qué es lo mentiroso total eso. Macri y toda esa gente. En los últimos 50 años la pobreza pasó del 5 a más del 40. No le quise poner el 50 porque, pero casi 10 veces multiplicó, 10 veces multiplicó la pobreza. Donde había un pobre, ahora hay 10. Eso lo hizo el capitalismo. Mientras que la desocupación del 10% es solo un número estadístico que oculta la verdadera desocupación detrás del trabajo precario de millones de trabajadores y trabajadoras. Si recordamos que el trabajo, junto con la naturaleza, son las dos fuentes de riqueza y el trabajo la única del valor de las cosas que se venden, tenemos el panorama de la ineficiencia del capitalismo. La injusticia del capitalismo parte de que este sistema se basa en la explotación del trabajador. El economista Jaime Fuchs ha calculado que en la industria argentina
tomando como base 8 horas de trabajo, el capitalista se queda promedio con el valor de 7 horas, mientras que solo le paga una hora al obrero. 7-1 nos ganan los capitalistas. Goleada. Siendo el salario uno de los menores componentes del costo de producción, ya que el mayor es en maquinaria e instalaciones. Pese a ello, los capitalistas argentinos aspiran a aumentar su ganancia reduciendo el salario y realizando insuficientes inversiones en máquina moderna, dando como resultado un retraso relativo con los países desarrollados. Algunos van a salir a decir que no es así. Entonces le decimos, algunos marxistas dicen que en el capitalismo argentino se utiliza tecnología de primera generación, lo cual es parcialmente cierto, ya que padece un fuerte retraso respecto a los países desarrollados. Además, los datos económicos revelan la sistemática caída de la inversión en la industria manufacturera. O sea que cada vez menos lo que va para la industria manufacturera y crece los servicios, los productos primarios, etc. Sí, sí, importan tecnología de punta. Importan, no la producimos acá y escasa. Ya vamos a ver cuál es el problema. El problema se agrava porque el capitalismo argentino produce pocos bienes de capital y por lo tanto debe importarlos. Y como la industria no produce las divisas necesarias para importarlos, tiene dos formas de hacerse de ellas. Una es utilizar parte de la renta de la tierra, exportaciones agroindustriales vienen de ahí, las divisas, para comprar esos insumos industriales en el exterior, o sería mejor para producirlos en el país. Estas dos posibilidades, importarlos o producirlos, son resistidas por los capitalistas agrarios. Entonces la alternativa que les queda es recurrir al endeudamiento externo, lo que hacen sistemáticamente. Pero aquí no termina el saqueo capitalista del esfuerzo de los trabajadores. Los préstamos que reciben del capital financiero internacional, los llamados fondos de inversión, muchas veces son desviados para actividades especulativas o directamente para fugarlos al exterior. El macrismo lo hizo una práctica oficial, llegando al escandaloso robo de los 45 mil millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional. El peronismo lo denunció mientras fue oposición, pero ya en el gobierno legitimó la estafa de Macri en el Senado. El hombre del fondo, Martín Guzmán, el ministro de Fernández, de Economía, había negociado en nombre del peronismo la deuda con los inversores privados. Lo camuflaron de pibe joven del interior de la provincia de Buenos Aires que jugaba al fútbol cuando estudiaba economía en la Facultad de La Plata y fue a alguna reunión a una agrupación progresista. Nos venden cualquier cosa, ¿eh? Nos venden cualquier cosa. Y muchos compran o compramos. La propuesta de los guevaristas es la que ha levantado el pueblo argentino siempre que se puso de pie. En lo económico, desconocer la fraudulenta deuda externa que debe ser pagada por los que la contrajeron con los fondos que fugaron al exterior. Con lo fugado alcanza, ya que deudas y fuga son iguales. Y no es pura coincidencia, sino porque justamente se fugaron lo que debemos. Estatizar el sistema bancario y el comercio exterior con sus puertos. La tierra no debe ser un bien de renta, sino de producción para el desarrollo,
por lo que hay que expropiar a la oligarquía terrateniente y capitalista sin compensaciones. Los recursos naturales, petróleo, gas, litio, oro y de la minería, la producción y distribución de la energía, como así las industrias estratégicas, metalmecánica, informática, inteligencia artificial, deben ser nacionalizadas y ponerlas bajo dirección obrero estatal de la producción. Imponer un impuesto progresivo que más pague el que más tiene. Con los recursos así obtenidos, construir nuevas y modernas industrias. Invertir en investigación y desarrollo de tecnologías de primera generación producidas en el país para no tener que recurrir al endeudamiento externo. Esto parece una obviedad, pero hay que decirlo porque parece que es lo único que podemos hacer es importar. Ampliar y modernizar los sistemas de salud y educación estatal. Desarrollar la industria de la construcción tanto para construir la infraestructura del país y la construcción de millones de viviendas para el pueblo. Aumentar los salarios, jubilaciones y bajar los alquileres. En lo político, sustituir el sistema de representación indirecta por la representación directa y revocable de los representantes que deben rendir cuentas periódicamente. Las fuerzas militares deben estar en defensa de la integridad territorial amenazada por la OTAN. Las fuerzas policiales renovadas y educadas en el respeto al pueblo deben combatir el delito organizado, complementadas con docentes que reeduquen a la población causante del delito menor, pero muy dañino, por medio de la inserción laboral y la educación para convivir en la sociedad. Como socialistas nos basamos en Marx, el Che Guevara y Santucho, que no eran partidarios de extensos y detallados programas. Partiendo del ya mencionado, teniendo como horizonte la socialización de los medios de producción y de cambio, que no debe ser un dogma sino una guía para la acción, el socialismo lo tenemos que redescubrir en la realización de las medidas que dicte la realidad. El Che intentó en Cuba hacer una revolución industrial, cosa que es más factible en Argentina porque tiene inmensos recursos naturales. También el Che luchó por eliminar el individualismo capitalista en el trabajo y en la sociedad para suplantarlo por una conciencia solidaria, es decir, socialista, en una sociedad de trabajadores libres. Bueno, hasta ahí el editorial y los títulos de la actualización del socialismo para nuestro país. Y una cosa con todo eso que me parece que lamentablemente hoy en muchos sectores que se definen como izquierda, por lo menos, no viene siendo parte del debate mucho de lo que vos estás planteando ahí. Lamentablemente hay mucha izquierda que me parece que está basada estrictamente en el coyunturalismo o en perspectivas electorales. Y la izquierda hoy debería estar pensando, más allá de la lucha que siempre es necesario y que hay que estar presente, debería estar pensando un proyectos reales, ¿no?, de gestión de la sociedad. Claro. Y no quedarse estrictamente en consignas, digamos, nada para ganar simpatías en la sociedad. Pero yo no soy abstencionista ni abstemio políticamente. Está muy bien que participen, incluso me parece bien las internas, pero creo que el debate de la interna debería ser, por ejemplo, a ver quién explica mejor qué es el socialismo, cómo hacemos mejor para avanzar hacia una sociedad distinta. Ese debate para mí es válido, pero no, como dice Gabriel Solano, el precandidato a presidente por el Partido Obrero, dice, una chicana barata, además que es mentira, de que la única izquierda que pone los pies en el barro es la de él.
Bueno, yo cuando me trabajaba en fábrica nunca los veía, ¿eh? ¿Qué sé yo? Pero no importa, ellos sería caer en la misma chicana de él. No es verdad, hay que discutir proyectos, ideas, cómo avanzar a esos proyectos y esas ideas. Bueno, ¿saben por qué hacen eso? Se copian de la moda que impone el capitalismo. Si el capitalismo ahora dice, por ejemplo, candidato de Milei, ¿quién le dice candidato de Solano? No es el candidato ni de Milei, ni de Solano, ni de Macri, ni de Fernández. Es el candidato de tal o cual partido político. Hasta en eso hemos retrocedido en el lenguaje. ¿Por qué? No es ingenuo. Es la acentuación en el lenguaje cotidiano del individualismo capitalista que denunciábamos al principio. Muy bien. Exacto. Muy bien. Igual esto vos lo venís planteando hace rato igual. Sí. Deberíamos. Bueno, yo creo que igual ahora cuando este fin de pasen las elecciones, vamos a poder volver a retomar algunos de estos ejes, ¿no? Esperemos. Bueno, y vamos a lo que tenías preparado. Preparaste dos temas para hoy. Uno más largo y uno más corto. Sí. Si querés, ahora, ¿cómo estamos de tiempo? Y faltan 10 minutos para y media, 10, 12 minutos. Si querés, charlamos, bueno, un poco de esto. Sí, que más largo. Vos estás mencionando. Sí, sobre el tema. Bueno, vamos a hablar, lamentablemente, de lo que está pasando. Esto es algo que está en desarrollo en África. Lamentablemente suele llegar poco y nada de noticias de aquel continente por aquí, porque obviamente siempre es más relevante lo que pasa en lugares que son más vinculados a Occidente, ¿no? Me refiero a Europa y Estados Unidos. Pero la realidad es que, bueno, África, que es uno de los continentes con mayores desigualdades del mundo, algo similar a lo que nos pasa en Latinoamérica, pero con el adicional de que ha sido un continente históricamente desmenuzado, expoliado, explotado hasta el día de hoy, y en donde, digamos, los distintos países que hoy forman parte de este continente tienen en general una conformación muy reciente. La mayoría de sus independencias datan desde los años 50 hasta los 60. Hay países que han tenido sus independencias recién en los años 80, en los 90, incluso en algún que otro caso, y que en general esas independencias se han seguido de guerras civiles e incluso guerras entre países. En algunos casos ha dado lugar al nacimiento de dos o tres países y demás, con, digamos, sistemas políticos muy inestables, donde en general se suele resolver todo desde un punto de vista militar. Y cuando digo militar, no me refiero solamente a la participación del ejército, sino a grupos paramilitares, y a veces se dan matanzas y masacres, ¿no?, de grupos de exterminio, interetnias. Porque hay una realidad, lamentablemente, que va para con África, que es un continente que ha sido el coto de caza y de explotación durante los últimos 200, 300 años de las potencias centralmente europeas, que ya en 1884, en la conferencia de Berlín, se habían dividido en un mapa los distintos territorios de África, donde nunca importó los lenguajes, las culturas, las religiones, bueno, los distintos valores que tenían su pueblo, sino que solamente se hizo una división, como quien corta una torta, para ver a quién le tocaba de las grandes potencias europeas. Me refiero a lo que fue el Imperio Británico, al Imperio Francés, a los belgas, a los africanos, italianos y otros, ¿no?, centralmente europeos, holandeses. Bueno, se han dividido el continente y lo han utilizado centralmente como eso, ¿no?, como un lugar para rapiñar, explotar. Ya en el siglo XVI ya se daba, digamos, ¿no?, la utilización de la población africana para todo lo que fue la esclavitud, ¿no? E incluso la conquista de América tuvo mucho que ver con eso. De hecho, gran parte de la población afrodescendiente son precisamente descendientes de esclavos y esclavas que han pasado situaciones penosas. Bueno, concreto, digamos, este breve comentario para mencionar de que
así como en este mismo momento estamos hablando y sabemos que existe una guerra desde hace más de un año en lo que es el territorio ucraniano, entre, bueno, lo que es Ucrania y lo que es la Federación Rusa, y esto tiene una publicidad que todos los días nos estamos enterando de bombardeos, ataques, contraataques, movimientos tácticos, etcétera, etcétera. Y esta cuestión de que en todos los foros a nivel internacional todo el tiempo hay lobbies a favor y en contra de estos distintos grupos. Sin embargo, cuando hay que hablar de África, poco y nada, y cero interés por todo esto. Y algo que viene pasando es que, bueno, si no mal no recuerdo, creo que fue el 25 o 26 de julio, o sea, hace menos de 20 días, hubo un golpe de Estado en Níger, un Estado que históricamente ni lo debemos tener presente, está ahí en el centro de lo que históricamente es la región del Sahara, para que la gente, los oyentes y las oyentes se ubiquen. Nos acordamos porque se llama parecido a Nigeria. Nigeria y Níger, ¿no? Están ahí al lado, sí. Es más, ese nombre responde a una suerte de deformación de una forma despectiva de referirse a los habitantes de África, ¿no? Porque Níger y Nigeria, los dos, es una suerte de deformación del vocablo, del modo de decir Níger, ¿no? Que es la forma de decir negro, que se utiliza a veces en inglés en términos despectivos. Ya creo que algo está diciendo, ¿no? De que esos países, digamos, la raíz de su nombre venga de ese lado, ¿no? Fíjate cómo será la cosa de que Níger, por ejemplo, que tuvo colonización francesa, y que históricamente, bueno, toda su cultura ha estado condensada bajo eso, formalmente la lengua que hablan, digamos, la lengua diplomática que se habla se supone que es francés, pero menos del 10% de la población habla francés, y el resto hablan distintos dialectos y otras lenguas. Y algo parecido pasa con Nigeria, que recibió colonización británica, y que también se supone que la lengua oficial es el inglés, pero la realidad es que se hablan otros dialectos. Es más, es un dialecto en común que tienen algo, ya te digo cómo se llama, Hausa. Tanto en Nigeria como en Níger, la lengua dominante, y digamos que funciona como lengua franca, entre los pueblos, entre los habitantes, es el Hausa. O sea, que los idiomas oficiales no sean los que habla la población, algo está diciendo de cómo ha funcionado hasta el día de hoy el tema de la colonización, ¿no? Y del imperialismo, particularmente europeo, occidental. Bien, volvíamos a esto. Hace el 25, el 26, hubo un golpe de Estado en Níger. Níger, que es uno de los países más pobres, no solo de África, sino del mundo. Un país que tiene solo el 5% de su territorio en el que se puede practicar algún tipo de actividad agraria, ¿no? Y de cría de animales, porque el resto del país es virtualmente un desierto. Bien, Níger tuvo un golpe de Estado. Es un país que recién tuvo una constitución nacional a mediados de los 90. O sea, vuelvo sobre esto de que estamos hablando de lugares que todavía no tienen una conformación política sólida, un régimen, digamos, de gobierno que funcione de estos modos, y como una herencia de lo que fue su colonización, mucho de todo lo que tiene que ver con los negocios, con los vínculos, ¿no?, están relacionados de modo directo con la administración francesa. De hecho, hasta el dinero se imprimía en Francia, algo está diciendo, ¿no? El dinero de un país lo imprime otro, bueno, igual acá ese tipo de situaciones las conocemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Níger, por esas cosas de la vida, y en su pobreza y en su miseria, es uno de los principales productores del mundo de uranio, y el 90% de ese uranio tenía como destino, históricamente, a Francia. Bien, ¿qué pasa? Hay vaivenes en todo esto que viene pasando a nivel global, no estoy diciendo nada nuevo, pero digamos, se está dando una reconfiguración a nivel mundial de las potencias y de los gobiernos, y en este sentido, el peso que tiene por ahí los países europeos en lo que es África está empezando a ser cuestionado desde hace un tiempo ya. En el caso africano, menciono esto para que se entienda por qué está pasando esto en Níger y viene a ser como un punto de inflexión. Desde hace un par de años ya que está habiendo graves problemas de varios países africanos en relación con lo que fueron sus anteriores colonizadores, vamos a decir así, o
los imperios que, digamos, los demarcaron. Viene habiendo bastantes, digamos, conflictos. Algo pasó en Namibia, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Que tiene, digamos, vínculos históricos. Y en varios países africanos que tuvieron colonización francesa están habiendo, digamos, ciertos replanteos de convenios culturales, convenios económicos, asistencia militar. No perdamos de vista que en varios de estos países de anterior colonización francesa y británica suelen tener en su territorio, con países belgas también, que anteriormente fueron de colonización belga, suelen tener... tropas francesas, belgas, inglesas, estacionadas de modo permanente en esos países, garantizando de que no vaya a pasar ningún problema o algún cuestionamiento con algún acuerdo o convenio comercial, porque enseguida esas tropas se aseguran de poner las cosas como tienen que ser. Bueno, Níger, el anterior presidente que tenían... venía teniendo, digamos, como una política poco clara con esto, era bastante ambiguo en relación a el vínculo con Francia. Las fuerzas armadas del país decidieron dar un golpe de Estado. Bien, esto en una clave nacionalista. Hasta ahí vamos bien. Esto, digamos, es lo formal. Ahora vuelvo a lo del contexto. Desde hace 20, 25 años, más o menos, algo que viene pasando en varios países africanos es, por un lado, la presencia comercial para financiamiento de distintas obras de estructura, ¿no? Edilicia, colegios, carreteras, centrales eléctricas, hospitales y demás, particularmente de China, que en silencio viene estableciendo en muchos de estos países vínculos económicos de este tipo, ¿no? Y asistencia técnica también, ¿no? Para algunos, para algunas labores, algunas tareas, ¿no? Mientras que, por otro lado, de un modo informal, sabemos que existe la presencia de lo que se llama el grupo Wagner, el PMC Wagner, que centralmente son una suerte de grupo paramilitar que tiene un vínculo directo con Rusia, y que suele ofrecer sus servicios, digamos. Tengamos presente que en muchos de estos países suele haber levantamientos armados, disidencias de tipo islamista, fundamentalista y demás. Entonces suelen tener presencia en estos lugares para tratar de ayudar o colaborar, vuelvo a decir, de un modo indirecto, porque formalmente no existe un papel que diga que son, digamos, tropas rusas, pero bueno, todos y todas lo sabemos, funciona así. De hecho, en Ucrania esto se está viendo, en la guerra civil de Siria se vio. Bien, ¿qué pasó? Aparentemente los militares de Níger cuentan con el apoyo explícito de Rusia, por un lado, y de la fuerza del grupo Wagner, que están asentadas en Níger desde hace un tiempo, cuentan con ese apoyo para hacer esto que fue el golpe de Estado, y que inmediatamente la junta militar que asumió en Níger estableció la ruptura o la cancelación de un montón de convenios con Francia. Esto a Francia no le gustó. Ya algo de esto había pasado en otros países que venían teniendo rupturas, pero en el caso de Níger se tradujo en un rechazo francés. Ese rechazo francés obviamente se siguió también con un apoyo de todo lo que es la Unión Europea, y no solo han bloqueado, digamos, cierta asistencia que estaba teniendo desde las distintas fundaciones económicas europeas para el gobierno de Níger, sino que a través de lo que se conoce como el ECOWAS, que es una suerte de, digamos, como una especie de UNASUR, pero de países africanos de esta región, donde la relevancia la tiene particularmente Nigeria, porque es uno de los países más poblados, que tiene la economía más grande en relación al resto, que, bueno, ya mencionamos, ¿no? Viene una situación en general de hambruna, pobreza y miseria generalizada. Nigeria se puso al frente en todo esto y ha hecho un reclamo, pero que no es un reclamo en sí de Nigeria. Digamos, atrás de esto están hablando los europeos. Pero el reclamo del presidente nigeriano es que las tropas devuelvan en el poder al anterior presidente, y que bueno, y que la junta se vaya y que vuelva todo a foja cero, como quien dice. Bien, pero vuelvo a decir, esto en realidad son los planteos coloniales, ¿no? Neocolonialistas de los europeos, hablando a través de Nigeria como representante. Y le habían puesto un ultimátum que se tenía que resolver este domingo a la noche para que abandonen el poder, o eso se iba a seguir, y acá es donde empezamos a hablar en serio, o se iba a seguir con una invasión de Nigeria al territorio de Níger. Bien, a eso se sumó
otros países reclamando que se vuelva, digamos, a la situación de foja cero en Níger, y intentaron, digamos, ejercer una presión para que esto suceda. Esto pasó con Benín y esto pasó con Costa de Marfil. Y también Senegal, ahora que lo estoy viendo. Estos países que están más o menos alrededor de Nigeria, no de Níger, ya implicaría todo un movimiento conflictivo en términos tácticos, porque tendrían que atravesar a otros países, no hay frontera en común con Níger, recibieron como respuesta el apoyo de otros países a favor de Níger, que se pronunciaron y dijeron que iban a proteger precisamente el gobierno, vamos a decir que es golpista, militar de Níger, que son, por ejemplo, Burkina Faso, Malí o Guinea. Entonces, ahora estamos hablando de que no es solamente que un país le está amenazando al otro con una posible invasión de tipo militar, digamos, no se está apelando a una resolución de tipo diplomático del asunto, sino que ya se está hablando de armas, sino que además ya no sería un país contra otro, una invasión de un país contra otro, sino que ya estamos hablando de 3-4 países contra otros 3-4 países, más otros países que están ahí dando vuelta, porque hay muchos países, digamos, de territorios pequeños, pero que son aledaños, como el caso de Liberia, el caso de Ghana, el caso de Togo, el caso de Chad, que son países que están ahí dando vuelta y que tienen ahí, que están evaluando cómo posicionarse frente a esto. ¿Cuál es el grave problema de todo esto? Primero, que obviamente pueda llegar, se supone que hubo un cuarto intermedio hasta este jueves. Este jueves podemos tener algún tipo de novedad de tipo bélico, posiblemente, porque hasta ahora hay cero diálogo entre las partes. ¿Y cuál es el tema? Y vamos, si querés, como cerrando con esto para que no se haga muy largo. El problema acá es que una cosa es, entre comillas, como quien dice, una guerra blanca, como el caso de Ucrania, donde uno puede ver ejércitos organizados, ¿no? Con uniforme, con mucho material, ¿no? Con equipamiento de todo tipo. Y otra, lamentablemente, saber cuál es la realidad africana, en donde uno sabe que, digamos, el armamento con el que posiblemente cuenten y las guerras que se empiece a librar, eso quizás pronto adquiera una forma, si se quiere, más primitiva del asunto, en el sentido que el equipamiento no va a durar mucho y pronto podríamos estar viendo cosas que se han visto en guerras civiles, por ejemplo ahora mismo que se está llevando adelante una guerra civil en Sudán, cosas como matanzas, grupos que salen a los machetazos, gente que muere por hambre a lo loco en cantidades bíblicas, ¿no? Digamos, y esto que hasta ahora uno viene viendo, digamos, de baja intensidad, pero que se salda con miles de personas muertas y desplazados y demás, imaginemos si esto de repente toma la forma de una suerte de guerra regional en la que intervienen 6, 7, 8 países, quizá más, puede llegar a convertirse en un baño de sangre muy grande. Yo creo que lamentablemente no podemos perder de vista, porque lo más triste de todo esto es, como decía al principio, esto está recibiendo prácticamente ninguna publicidad, ninguna visibilidad en los medios hegemónicos, porque no importa, a diferencia de cuando uno ve, por ejemplo, el tema de Ucrania, que está mencionado y ha obligado al posicionamiento de más de un periodista, de más de un político y demás. Así que bueno, yo creo que lamentablemente está en ciernes algo que puede terminar en un baño de sangre. Bueno, vamos a seguirlo, porque esperemos que esto se pueda resolver del mejor modo posible, pero la perspectiva es mala. Bien, Javier, muy amplio el informe, muy completo. Seguiremos con el tema. Nos vamos a la tanda y después tenemos la columna de Mauro sobre el movimiento obrero y a Horacio Robelli. Vamos a ver si queda tiempo para decir alguna palabra sobre las pasos del próximo domingo. Adelante. Radio Rebelde AM 740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general, Daniel Alunni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas, hagamos un recreo. En Radio Rebelde, Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo.
jueves, 21 horas, por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Bueno, Dayana le ha puesto una música acorde con el informe que vamos a escuchar de Mauro Fontella sobre las luchas del movimiento obrero en el marco de este infame capitalista que sufrimos todos los argentinos. Vamos al informe. Buenas tardes a todos y todas las oyentes de Radio Rebelde y de Todos los Fuegos. Aquí Mauro Fontella, buenas tardes Daniel, Javi, Dayana. En el presente audio voy a explicar un poco cuál es la situación de la clase trabajadora argentina, enmarcada en un contexto particular que está vinculado a que se están llevando las elecciones, ¿sí? Las PASO, y por otro lado que en la provincia de Jujuy la lucha de los trabajadores estatales y de los pueblos originarios en contra de la arbitraria reforma constitucional y de la represión llevada a cabo por Gerardo Morales continúa. En este sentido, se hace necesario enmarcar la situación salarial de los trabajadores argentinos según las cifras desarrolladas por el INDEC. Un hogar constituido por una pareja con dos hijos en edad escolar necesitó para junio de 2023, para satisfacer sus necesidades mínimas, 363.570 pesos. Estos valores están compuestos por 128.425 pesos, que son para adquirir una canasta alimentaria mínima, y 238.102 pesos para adquirir bienes y servicios. Cabe destacar que las cifras que aquí se mencionan no son las que utiliza el INDEC para la medición de la pobreza, sino que son una estimación nueva e innovadora que mide el salario, pero el salario mínimo que debe percibir la población. Por otro lado, los mismos trabajadores de INDEC advirtieron que en el caso de los trabajadores estatales, la pérdida de poder adquisitivo es muy acentuada, y los mismos perdieron entre 2015 y 2023 alrededor del 37,3% de su salario. Lo que muestra que más allá del compromiso de campaña desarrollado por el presente gobierno, tampoco se dispuso a recomponer la capacidad de compra de los salarios, fundamentalmente de los salarios estatales. Y esto muestra que desde una perspectiva un poco más de larga duración para los gobiernos, para los distintos gobiernos, los salarios evidentemente son una variable de ajuste. En este contexto de inflación incontrolable y de un gobierno más preocupado por las elecciones que por la capacidad de compra de su población y de su calidad de vida, los trabajadores no dejan de enfrentar la ofensiva patronal. De esta manera, los trabajadores del SUDNA se estuvieron enfrentando en los últimos días
a la intransigencia de las patronales de FATE, Pirelli y Bridgestone, debido a que las mismas aumentaron exorbitantemente sus ganancias al aumentar los precios de los neumáticos, pero aún así, sabiendo esto, se niegan a desarrollar y a complementar el salario de los trabajadores con una cifra permanente y fija que recupere, digamos, la capacidad de compra de los mismos. Esto llevó a que los trabajadores desarrollen distintas medidas de fuerzas, paros, movilizaciones, piquete, lo que implicó y lo que produjo la intervención estatal. De esta manera, el día 27 de julio, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria durante 15 días, logrando el compromiso del sindicato de suspender las actividades. Así que el conflicto del SUTNA continúa y los trabajadores se enfrentan a la intransigencia patronal. Por otro lado, no son los únicos. La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación va a realizar este jueves un plenario de delegado con motivo de resolver las distintas medidas de fuerza a llevar a cabo frente a la intransigencia también de las patronales de la alimentación, que aumentan mensualmente los precios de los alimentos, pero no así los salarios de sus trabajadores. Además de la cuestión salarial, la Federación, como otros sindicatos, por ejemplo, o empresas como lo están haciendo los compañeros de Asindar, están discutiendo la cuestión del impuesto al salario, del controversial impuesto a las ganancias. Como muchos sabrán, el impuesto a la ganancia es un impuesto al salario de los trabajadores, que no es ganancia, es salario, y que suele volver a las empresas en forma de subsidio. ¿Sí? En Jujuy, digamos, estamos haciendo un paneo general del desarrollo de las luchas. En Jujuy continúan las luchas de los docentes contra la constitución de Morales, contra la constitución arbitraria de Gerardo Morales, que habilita el saqueo de los recursos naturales, y por otro lado, contra los salarios de hambre de los docentes. Analizando solamente algunos casos, podemos ver que la clase capitalista argentina está llevando a cabo un fuerte ajuste sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, que busca, por un lado, además de aumentar sus ganancias, darle tiempo al próximo gobierno y aire para que logre desarrollar influencia sobre las masas. En este sentido, queremos recalcar que la clase obrera argentina, aún con algunas dificultades para proyectar los conflictos a escala nacional, sigue dando la pelea en defensa de sus propios intereses y sus condiciones de vida. Por último, queremos saludar y felicitar a los docentes de la provincia de Córdoba, puntualmente a la lista antiburocrática, que logró un triunfo arrollador frente a la lista compuesta por el peronismo en el gremio UEPC. Felicitaciones a los compañeros de Córdoba y saludos a todos y a todas las oyentes de la radio. Nuestros compañeros docentes, que lo hemos sido durante más de 30 años dentro del aula, aclaro siempre, dentro del aula. Porque como uno es militante, cree que uno tiene un pase técnico, que andaba en la torre, en la otra torre, haciendo cebo. No, bueno, no, hay gente que trabaja también ahí. Horacio Robelli. Querido amigo Daniel, ¿cómo le va a usted? Contento porque han ganado los compañeros de Córdoba el sindicato, y pero acá se incendió el país. ¿Qué pasó hoy? Y bueno, pasa que era seguro. Estamos al ver de las elecciones y siempre iba a haber alguna movida cambiaria. Lo que pasa que esta vez la movida, en realidad, esa es la semana pasada, está impulsada por el dólar contado con liqui, que es el dólar de fuga. No solamente se tranquiliza la economía, sino se fugan esos capitales. Esto es un broker o una persona que tiene acceso a los brokers o los agentes bursátiles de acá y de los mercados internacionales, compra un título público o una acción de una empresa que cotiza en el exterior y lo malvende allá, lo compra por un dólar acá y lo vende a menos de un dólar afuera. Por eso el contado con liqui hoy dio
y casi 598 pesos, casi 600 pesos. Casi 600 pesos por el dólar contado en liqui. Pero digamos, ¿por qué le conviene hacer eso? Compra porque están acá... apostando, claro, dejan los dólares afuera. Lo hacen por tres razones. Primero, porque están apostando que el dólar va a seguir subiendo después de las PASO. Después de las PASO piensan que el resultado electoral va a ser de mayor incertidumbre y que, bueno, que Massa va a estar perdido, no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, o muy pocas, entonces que el dólar se va a disparar. Están jugando a que el dólar va a subir más de 600 pesos. Recordemos que el dólar oficial al día de hoy, 7 de agosto de 2023, según el Banco Nacional, es de 295 pesos, 300 pesos. Y ellos quieren que sea mayor de 600 pesos. Por eso compran a 600 pesos el dólar como compraron hoy. Horacio, yo que no entiendo, pero a ver si traduzco bien para la audiencia. Compro una acción de una empresa acá que cotiza en el extranjero a un dólar. Exacto. Voy allá, la vendo a 60 centavos de dólar, pero me hago de dólares. A 50 centavos de dólar, pero te hace de dólar, exacto. Aunque pierdo, pero tengo dólares. Acá puse pesos, allá tengo dólares. Exacto. Y así se fuga. Y dejo dólares afuera. Y se fuga porque no lo traigo. ¿Y por qué no se prohíbe eso? El único que lo prohibió fue Dualde en plena corrida cambiaria en el año 2002. Y Reme le dijo, un día le duró. La presión de los bancos fue tener... ¿Por qué no se frena? Porque lo que hacen el negocio no solamente son los sectores medios, son sectores importantes. Y están detrás de ese negocio. O la quieren tener como salida, aunque no la hagan ahora. Hay que reconocer que los cuatro grandes bancos, que en los cuatro está BlackRock, estamos hablando de Santander, que acá es Santander Río. Es francés. Santander. El Bilbao Vizcaya, que es francés. Bilbao. Galicia. Y Macro. En los cuatro tiene participación BlackRock. Lo dijo Larry Fink. Eso es un fondo de inversión, le digo yo, pero vos siempre me corregís. ¿Fondo? No. Le llaman palabra técnica fondo de cobertura, porque fondo de inversión, un de los fierres compra máquinas, equipos. Estos son fondos de cobertura porque compran acciones, papeles, todo financiero. No hay que comprar hierro, no hay que comprar máquina, no compran nada, compran acciones de empresa, papelitos de colores. Bien. Sigamos, Horacio, con el... Bueno, esto produce lo que estás viendo vos, produce por un lado una fuga de capitales porque esos dólares no vuelven, y por otro lado una extranjerización. El mismo él cuenta que sin moverse en Nueva York compró el 6,06% del paquete accionario del YPF, el 9% del paquete accionario del grupo Techint y el 18,8% del grupo Galicia sin moverse en Nueva York. Espero que estos brokers, estos sectores medios vendan esas acciones allá y las compró por la mitad, porque él sabe lo que vale Techint, sabe lo que vale YPF y sabe lo que vale el Banco Galicia. Si compró por la mitad, tiene participación accionaria en esas tres empresas. O sea que compró esa chatarra que venden los que sacan la plata al exterior. Exacto, la compró porque... A precio chatarra, vale, digamos. No a chatarra. A precio chatarra, a la mitad del valor, como ahora. Ahora está a 50 centavos de dólar, porque el dólar contado con liqui cerró a 600 pesos en términos redondos y lo oficial está a 300 pesos en términos redondos. ¿Te puedo hacer una pregunta grandilocuente? Sí. ¿Quiénes son más traidores a la patria? Estos... que hacen lo que acabas de describir vos, o los funcionarios del gobierno nacional que establecí, con conocimiento del presidente, un radar en zona de guerra, en Tierra del Fuego, o son iguales? Y la verdad que no sé qué decirte, supongo que el de radar, porque hemos sido derrotados por los ingleses y por la sangre caída no podés dedicar a los ingleses que pongan un radar. Me parece que ese es peor, pero esto también es una afrenta hacia la nacionalidad, hacia nuestro trabajo, nuestras empresas. Compran acciones acá y las venden por la mitad. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque no solamente tranquilizan la economía, no solamente fugan capitales, sino porque están apostando a que el dólar va a seguir subiendo. Nadie, haber llegado ya a 600 pesos no garantiza que mañana esté a 700. Nadie puede decirte cuánto va a estar el precio mañana. ¿Por qué? Porque son importantes. El mercado financiero argentino es chico, ellos son importantes operadores. No se prendieron los grandes bancos hasta ahora. ¿Qué significa esto? Que la crisis está focalizada en el sector cambiario, no bancario. Cuando la crisis pasa de cambiaria a bancaria, eso se hace metástasis, ahí no lo para más. La crisis del 2001, la crisis del 89, fue porque vos ibas a los bancos y los bancos te decían, no,
no me robé el plazo fijo. De hecho, fíjate que ganaron este mes 20, los que compraron dólar contado con liqui, el 11 de julio compraron 424 pesos. Hoy cerró a 598, ganaron 21% de interés en dólares, 21%. Eso no se lo paga ningún banco. Sin embargo, no hay una huida de los depositantes en pesos o los que tienen depósitos en dólares en el sistema local para irse a comprar dólares contados con liqui. Eso todavía no pasó. No digo que no pase, pero todavía no pasó. Vos seguís teniendo casi 33 billones de pesos en depósitos en pesos y 18 mil millones de dólares en depósitos de dólares. Eso no se movió. Eso no se movió toda la semana pasada y hoy tampoco. Pero esto es una luz titilante, una luz amarilla en el semáforo del riesgo, que significa que puede pasar a rojo en cualquier momento. Bien, entonces todo este movimiento tiene solamente un objetivo inmediato, aparte, inmediato tiene un objetivo electoral para afectar. Para hacer negocio ellos también. La Argentina es el país más barato de todo el sur de Sudamérica, es el país más barato. Por eso vienen de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Brasil a comprar acá. Compran alimentos, artículos no perecederos, ropa, combustible, bueno, todo es el país más barato y quieren hacerlo más barato todavía. Quieren que respemos nuestra riqueza por nada. Están cada vez que se devalúan, lo que estás haciendo es abaratar el precio de nuestros bienes y de nuestro trabajo. En la Argentina hay una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, el salario se cae. ¿Por qué? Porque aumentan los precios de los alimentos. ¿Le podemos hacer una pregunta acá a Javier, que estuvo preparando algo sobre la PASO? Estos movimientos del dólar ya se ha visto afectado en el índice que dan las encuestas para el domingo, Javier. ¿Se percibe algo de esto que está contando Horacio? Mira, yo lo único que vi es que, bueno, hoy están empezando los cierres de campaña. Mientras estamos hablando ahora mismo, está el cierre de campaña de Milei, por ejemplo, ahí en el Movistar Arena. Hoy están todos muy tranquilos. Si vos escuchabas anoche en los distintos programas periodísticos, en los que estuvieron, digamos, pasaron todos los candidatos de los partidos más grandes, digamos, los que van a tener más posibilidades, en general, todos se mantuvieron firmes con su respectivo posicionamiento. Bullrich, Milei, Santoro, digamos, no vi grandes repercusiones en torno a esto, había un silencio, como me parece que estaba más en un plan como dejar asentado lo que ya estuvieron anunciando en general, y esto no lo estaban viendo como un problema. ¿Cómo lo ves, Horacio? Bueno, lo que dice políticamente, yo entiendo que ninguno quiere hablar del tema, pero electoralmente esto va a aumentar los precios de la carne, de la leche, de la fruta, de la harina, del arroz, de los fideos, del aceite, de todo. Y cuando aumentan los precios, la gente no ni siquiera va a votar. Aquellos que odian a los liberales, pero no se sienten representados por este gobierno, ni siquiera se van a molestar a votar. Para mí va a haber una fuerte deserción electoral, porque el gobierno, la alternativa sería Massa, y mira lo que es Massa. Aumentan los precios permanentemente. Cuando vos le podés comer a tu hijo, ahí se acabó ya lo ideológico. Ahí tenés un problema grave de que no le podés dar de comer a tu hijo. Bueno, esto es lo que está repercutiendo, y a medida que aumenta el dólar, aumenta más los precios. De hecho, hoy Massa anunció que quizás dio a entender como que era posible que quizás saquen algún tipo de bono ahí como para recomponer algo del salario, pero digamos, volvemos a lo mismo. Seguimos hablando de parches. Claro, pero de parches sin tomar ninguna medida de control de cambio. La cobardía de este gobierno fue aceptar toda la deuda, legitimó toda la deuda que trajo que tuvo Macri, la legitimaron con una ley. Ellos sí son infames traidores a la patria. Y Massa fue uno que la propició. Massa era el presidente de la Cámara de Diputados y propició el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y propició la no investigación de la deuda. Tienen junto frenado con Máximo. ¿O no? Sí, Máximo por lo menos ya estuvo, se fue, se hizo el enojado y se fue y no votó, pero porque ya sería más profundo, porque lo que me dicen que no, Máximo hizo eso porque sabía que lo iban a votar, igualmente iban a votar el acuerdo. Bueno, eso ya no lo sé, pero él por lo menos no lo votó. Yo digo, todos los que levantaron la mano y votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a todos los senadores y diputados que lo hicieron, le corresponde infames traidores a la patria, porque el Fondo Monetario Internacional
es una potencia extranjera y claramente dice nuestra independencia libre de toda potencia extranjera. De España, la red de España de toda potencia extranjera. Y nosotros estamos subordinándonos, fíjate, todo lo que estamos contando son planes que nos impone el Fondo Monetario Internacional y que Massa dijo que su plan es el plan del Fondo Monetario Internacional. Cumpliendo el plan del Fondo Monetario Internacional, la gente ni tiene ganas de ir a votar. Y si, ¿cuál es la diferencia? No puedes encontrar la diferencia que existe entre Rodríguez Larreta y Massa, digamos, en lo económico. Sí, claro. Bullrich, la diferencia que tiene, que dice que va a salir a, no a matar, a pero a dar palo. Sí, a matar, se salen a matar, finalmente se van a matar. En este país han salido a matar. Digamos, no es casualidad que Bullrich ha encubierto la muerte de este muchacho que había apoyado a los COM en el sur nuestro. Salió a cubrir esa muerte. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Bueno, pero su tío, su tatarabuelo se quedó con las tierras de los indios que mataba. Y seguro, por eso. Los generales de Roca. Escuchame, Bullrich sobrevivió, era de la JP Tendencia, cercano a Montenegro, y sobrevivió. Y no sobrevivieron otros. Habría que preguntarse por qué. Y ahora es candidata a presidente. Ahora es candidata a presidente por un sector que lo impulsa. Habría que preguntarse por qué. ¿Qué es lo que tuvo que entregar a cambio? No, pero yo eso permitime, Horacio, eso no, porque del lado del nuestro también hubimos algunos que quedamos vivos y no nos pasamos al bando enemigo. Distinto vos, que quedaste vivo y seguís teniendo tu programa, seguís teniendo una conducta. Esta tipa pasó de defender el gobierno nacional popular a defender el liberalismo más estricto. Hay una diferencia de mal. Vos seguís defendiendo los mismos ideales que defendía cuando tenía 20 años. Algunos dicen que fue una infiltrada, yo creo que no, que fue un berrinche de juventud que anduvo dando unas vueltas por la izquierda, después se aburrió como lo niña. Lo que vos quieras, pero hoy es la representante de la derecha más rancia y más acérrima de este país. Hoy es la representante más acérrima, que era la derecha que se combatía teóricamente en la década de los 70. Sí. ¿Cuántos habrán entregado? ¿Cuántos compañeros estuvieron con ella y ahí no están? Había que poner la lupa en eso. Tenés razón. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Horacio, ¿querés agregar algo? Sí, quiero agregar que no se tuvo la valentía de investigar la deuda. Hay un proyecto del senador Parrilli que siempre digo lo mismo, está trabado ahí en diputados, no se lleva al recinto, tiene dictamen de mayoría y no se va a llevar. Y sin embargo se aprobó en semanas la ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todos ellos son infames traidores a la patria. Bueno, gracias Horacio Robelli, siempre valiente y diciendo las cosas que hay que decir. Nos vamos a la tanda y volvemos con el informe del equipo de investigación y hoy tenemos una jugosa entrevista. Muchas gracias. Chau, Horacio. Dayana sabe que me pongo contento cuando escucho esa música. Bueno, estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. El equipo de investigación que integran Carlos, Oscar y Adelina nos van a presentar la entrevista, importante entrevista, a la compañera o ingeniera mecánica Alejandra Portatadino. Carlos, Oscar, bueno, ustedes que han estado en contacto con la ingeniera, preséntenla, por favor. Hola, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Le vamos a dar las buenas tardes también a, como decías, a Alejandra Victoria Portatadino, ingeniera mecánica, miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, también del Centro Argentino de Ingenieros, cofundadora de Ingeniería Sin Fronteras e integrante de FICCA, ¿no? Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua y del Grupo Bolívar. En particular, la invitación a Alejandra es por un tema que ya venimos desarrollando en ediciones anteriores de Todos los Fuegos, que es el tema del radar que se ha instalado en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Y para eso, bueno, a través de un compañero tuvimos la posibilidad de ponernos en contacto con ella
Y bueno, le damos las buenas tardes a Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, también compañera, más que nada. Aparte, ingeniera compañera. Está. Sí, bueno. Ahí. Bueno, y acá estamos choqueados con lo del radiar, acá en Tierra del Fuego, yo vivo en Ushuaia, porque como se mandó a construir ese radar en el más absoluto secreto, nos enteramos cuando ya estaba construido, es un radar que lo quisieron presentar para detectar chatarra espacial o colisiones con la chatarra espacial, y la frecuencia con la que funciona ese radar, o sea, los radares, ustedes saben que emiten una onda, que las ondas se miden en hertz, que son, un hertz es la cantidad de longitud de onda que puede ir por segundo, esta amplitud de onda tiene entre 7 y 15 centímetros, y tiene una frecuencia de entre 2 gigahertz y 4 gigahertz. 3 GHz, que es el medio de la frecuencia, está incluso tomado como frecuencia E de la OTAN para defensa, porque ¿qué pasa? Un radar cuando emite una señal toma todo lo que encuentra. Claro. O sea, puede ser chatarra, puede ser aviones, puede ser misiles, lo que sea. Y este tipo de radares, ¿no?, de frecuencia S, tiene una particularidad que los hacen tienen una operatividad mucha más amplia, una banda más amplia, un alcance, pues son lo que se llama radares más matriciales, ¿no? Y eso quiere decir que emiten diferentes pulsaciones y el campo que pueden abarcar es mucho más grande y pueden variar diferentes frecuencias al mismo tiempo. Y oh casualidad, ese radar se pone luego de que el Ministerio de Defensa pusiera los aviones Pampas en Río Gallegos y colocara en la provincia de acá de Tierra del Fuego, en la zona de Río Grande, en Cabo Domingo, un radar militar con capacidad de llegar hasta Malvina, que lo pusimos nosotros, porque se acuerdan que hace más de un año, se detectaron aviones violando el espacio aéreo argentino. Entonces, a raíz de eso se puso ese radar. Pero ni bien nosotros ponemos ese radar y ponemos los aviones Pampa, apareció este radar. Claro. Entonces no es casualidad, ¿no? Sí, sí. Y la manera con la que lo hizo, todos sabemos que nuestros funcionarios son medios cabeza de corcho, porque muchas veces se llegan a los puestos políticos por el afán de tener un lugar, ¿no? Y ninguno tiene la gentileza de decir, no, yo con los conocimientos no llego, o... Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una dirigencia política muy cabeza de corcho, que son fácilmente engañados. No creo que ninguno lo haya hecho, ningún funcionario fueguino lo haya hecho adrede, y menos sabiendo que era un radar militar, ¿no? Pero sí, lo que es muy triste, lo han hecho por cabeza de corcho, porque les han dicho, es un radar para detectar chatarra, y como no saben, ¿no? Y vieron, y no investigan, pues aparte no investigan, como vieron que venían con norteamericanos, dijeron, bueno, debe ir, y se les pasó el tema de que eran ingleses. Porque a eso iba, Alejandra, porque hace muy pocos días se conoció, digamos, sea el informe del Ministerio de Defensa, un informe que fue elaborado por pedido, digamos, del Ministerio de Defensa, por el INVAP, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales,
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Contralor de Materia de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa. ¿Vos tuviste posibilidad de tener acceso a ese informe? Porque ya es público, digamos, o sea, está... Sí, yo lo leí el informe. Yo lo leí el informe, por eso te digo que... lo que te quería decir es lo siguiente. Se puenteó al INBAP, se puenteó al Ministerio de Defensa. Fue una decisión que la tomaron Mansur con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego es profesor de historia. Sí. O sea, te imaginas lo mucho que puede saber de radares. Y no tiene dentro de sus equipos un grupo de ingenieros que tengan conocimientos para advertirle. Claro. ¿Se entiende? Entonces, lo que es preocupante acá es qué nivel de funcionarios están tomando los diferentes gobiernos. ¿Se entiende? O sea, yo estoy de acuerdo en que hay, para cuando vos tenés que ser funcionario, acuerdos políticos. Es decir, bueno, yo te doy un ministerio, yo te doy esto, vos dame votito, como todos sabemos que se hacen todos los partidos políticos. Pero ¿a quién se pone luego al frente o de esas secretarías o de esos ministerios? ¿Y qué conocimientos tienen para llevar adelante esa función? Entonces, lo que a mí me preocupa es el nivel de personas que están llegando a ocupar cargos de funcionarios en los gobiernos ejecutivos, legislativos. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que nos tenemos que preocupar. Alejandra, y tengo otra pregunta, porque... Un poco la noticia tomó envergadura y dimensión, digamos, sea la verdadera dimensión política que tiene que tener a partir de una nota de opinión que publica el jefe del Estado Mayor, digamos, sea el general Martín Paleo, en el diario Infobae el día 9 de julio, ¿no? Pero en realidad ya había algunas noticias previas antes que venían dando cuenta de que esto estaba sucediendo. Paleo publica esa entrevista cuando se entera. Claro. Pero cuando el ministerio se entera, ahí saltó todo. Claro, es cuando toma dimensión, digamos, sea la... Cuando toma dimensión, yo soy jueguina, o sea, no, ni me había enterado de que existía ese tipo de radar en esa zona. Se manejó todo lo hicieron muy rápido, no le dieron publicidad. Entonces, bueno, todo eso, ¿qué querés que te diga, viste? Y Mansur, Alejandra, Victoria, ¿Mansur no estaba enterado de esto? Sí, Mansur, sí, él fue el que autorizó. Pero yo no sé si Mansur es abogado o ingeniero, pero me parece que en ese nivel de responsabilidad no se puede desconocer, porque todos hemos visto la película, y más si somos medio viejones, hemos visto la película de la Segunda Guerra Mundial, y hemos visto los radar y todo que se usan para la guerra. Es más, el radar surgió en tiempo de guerra. Mansur no puede desconocer de que se trata de un armamento militar. Pero yo creo que, ya te digo, o sea, si vos ves las cosas que hacen muchos funcionarios, no tienen ni idea. Por ahí el gobierno de la provincia, que también él le dijo, mirá, no, esto es para mí, no, qué bueno, invierten dinero, viste que acá estamos desesperados por agarrar inversiones porque nos caemos a pedazos. Mirá, ponen dólares, generan laburo y dijeron, vamos para adelante y... Porque por eso mismo, porque son brutos, ¿viste? Que es lo peor que nos puede pasar, porque voy a decir algo
que no, no es muy femenino, muy fuerte. A ver, un hijo de puta, sabemos lo que hace, pero más peligroso un boludo, un bruto, que un hijo de puta, porque el hijo de puta vos sabés para dónde va. Estos son peores. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Son peores, ¿por qué? Porque se desesperan por y después no saben qué hacer con, o sea, y después como asesores te ponen a la hermana, te ponen a un amigo. ¿Qué es lo que está pasando en la política actual? Fíjense los asesores, investiguemos los asesores a ver de dónde salen. Claro, pero también es cierto, Alejandra, que por lo que va trascendiendo de la cuestión, en esto intervinieron muchas personas. O sea, porque ahora parece todo como que el permiso precario que le otorgó la subsecretaría de Telecomunicaciones, que depende de la jefatura de gabinete, a partir, pareciera que de noviembre del 22 se empieza con el tema del radar. Pero en realidad, por declaraciones, por ejemplo, de no, desde abril, desde abril, marzo. Abril del 2020 comenzaron a trabajar en el tema para hacer que el radar se instalara en el corazón de la provincia de Tierra del Fuego. Sí, en el corazón, se llama corazón de la isla el lugar, precisamente. Tolhuin se conoce, Tolhuin es corazón de la isla, tiene un corazoncito, si vos lo ves, es justo el corazón de la isla, el centro de la isla. Y bueno, ya te digo, o sea, es todo, pues hay que seguir investigando y ver cómo... A ver, y que no quede así, porque incluso el que por desconocimiento lo ha hecho algo muy grave. Sí, terrible, ojo, no estoy que vada en la responsabilidad de eso. No, para nada, que no se malinterprete, ¿eh? Sí, que no se malinterprete, porque si sos funcionario tenés que tener conocimiento. ¿Se entiende? Sí, claro. O sea, no sí, es que los estoy diciendo, no, pobrecito, no. Se mandaron la macana por desconocimiento, por la cagada se la mandaron. Claro. El hecho por omisión de conocimiento fue realizado también y es grave, porque los funcionarios no pueden, porque para eso son elegidos funcionarios. Claro. O sea, no tenemos que parar con los amiguismos, con el acomodaticio, con el che, yo te doy botito y vos me ponés y ponés a cualquiera en el lugar. No. En cada lugar tenemos que poner los mejores, los que tengan conocimiento. Porque si no, vos fíjate, ¿quién salió más a pegarnos? La derecha. Claro. Pablo Blanco es el senador de la derecha. Fíjate, el senador de la derecha. Que ellos, si hubieran estado, pero ¿sabés cómo le levantan la pared? Mete uno, mete 10 radares. Sí, no, de hecho, pero concretamente, en el caso, como estás diciendo, Alejandro, en el caso del senador Pablo Blanco, que es senador por Tierra del Fuego, de la UCR, en declaraciones que hizo algunos medios, en realidad lo que está, casi podríamos decir, vergonzosamente, está pidiéndole disculpas a Leolabs por el quilombo, digamos, sea en el que están metidos ahora, porque saltó toda la cuestión y ahora es público, digamos, sea que el radar lo registraron en la Argentina y a nombre de una empresa que tiene domicilio en Irlanda y otra que tiene domicilio en el Reino Unido. Sí, sí. No, pero por eso te digo que el nivel, o sea, yo creo que si hay algo que tenemos que empezar a ver dentro de nuestros espacios políticos es de empezar a poner los mejores. Alejandro, yo te quiero... Perón se rodeaba con los mejores, Sabio, Carrillo, Storni, o sea, se rodeaba siempre de los mejores. Nunca estudié física, pero teórica, así que no física aplicada, pero conozco las unidades que estuviste mencionando. Tendría que repasar un poquito para entrar en tema, pero dijiste en un momento que el radar que habían puesto ustedes llegaba hasta las Malvinas. Pero yo no lo puse, ¿eh? No, el otro. Es un radar que desarrolló el INVAP. Bueno, ese radar tenía alcance hasta las Malvinas, pero este, que
puede registrar el espacio exterior, tiene un alcance mucho más grande. Sí, son dos, son diferentes radares. O sea, uno, este lo que tiene, por eso te digo que es más, es como que tiene muchas antenitas. A ver, si para que la gente entienda, o sea, no es puntual. Si vos lo ves, vas a ver que tiene las antenas son mucho más amplias y ajá, matriciales, porque tiene varias antenitas y varias, y es como si fueran muchos radares metidos en uno. Ajá. Sí, por sí, eso se llama matricial, ¿no? O de fase también, porque tiene varias fases, o sea, tiene varias antenitas, entonces tiene mayor capacidad de detectar objetos en una, en un campo de acción mucho más amplio. Digamos, así, bien brutalmente, como dijiste vos, el que pusieron ustedes, para decir de alguna manera, era a pedal. Este es última generación. No es a pedal. No, bueno, no el quise... nuestro es un radar militar para detectar aviones. Bueno. Que es muy bueno, el que pusimos, el que se sí, hizo en el INVAP, es muy bueno. Lo que tiene, lo que han hecho estos, han puesto un radar que ya te digo que aparte funciona con 4 o 5 radares que están en diferentes partes del mundo, todos unidos entre sí. Ah, bueno. ¿Se entiende? O sea, hay uno en Sudáfrica, uno en Nueva Zelanda o Australia, son varios radares que están, entonces ahí mantiene el control de todo el sector sur, sí, del globo. Que es el más vulnerable. ¿Por qué? Porque el norte, con Estados Unidos, por Alaska y por Europa, lo tienen bien, el espacio aéreo lo tienen bien monitoreado. Pero no te olvides que ahora hay submarinos que pueden tirar misiles y todo. Y el lado, el flanco que tenían, el lado débil, era el sur. O sea que es un equipo, que no tenía un sistema de radares, de radares de alta importancia estratégico-militar. Y sí, porque vos fijate que la entrada, hay un conflicto. Por el estrecho, por el mar Ártico no van a pasar. Por el canal de Panamá no van a pasar. El único espacio vulnerable que les quedaba era el Mar de Oz, esto lo que es la zona sur del Atlántico Sur. Ajá. O sea, lo que es nosotros acá lo llamamos Mar de Oz, pero es el Drake, o sea, lo que ah, es el paso de Drake. Sí. ¿No? Pero primero lo descubrió Oz, por eso los fueguinos le decimos paso de oso de Oz. ¿No? Ah, bueno, instruyannos, por favor. ¿Eh? Instruyannos. O la Alejandra, claro, viste, porque todo el mundo lo conoce como Drake, pero no es el bueno, toda la zona sur es el espacio más vulnerable que les queda a las potencias del norte para que si hay un conflicto se metan los submarinos por ahí. Sí, bueno. Y los submarinos te largan un misil y vos viste que los misiles te van a la atmósfera y te caen desde arriba. Entonces, la zona vulnerable ya con este tipo de radares la van fortaleciendo. O sea, que metieron en Australia, en Tolwyn, en Sudáfrica. Entonces ya van cubriendo todo ese espacio que ellos lo tenían debilitado. Una pregunta, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes y a todos. Buenas tardes. Programa a todos los fuegos, ¿no? A todos los compañeros. Nosotros venimos haciendo estos informes hace un tiempito. Venimos trabajando arduamente con este tema para ver. Pero quería hacerte una pregunta. La población en Tierra del Fuego, ¿cómo tomó esta noticia? ¿Se movilizaron? ¿No se movilizaron? Mira, un gran sector, mitad y mitad, un mediano sector se movilizó. Otro sector vive para laburar, hacer guita. Y, o sea, nosotros tenemos, o sea, lo que han logrado fue McDonaldizar el sentimiento de muchas personas. O sea, que lo más importante es vivir, ir a trabajar,
llevarla con, y después lo que pasa no es mi tema, no me preocupa, y bueno, ¿qué pasará? Pero tenemos un gran problema de McDonaldización del sentimiento, ¿no? O sea, vivimos más pegados a los teléfonos, a los noticiosos, la gente, vos fíjate, viene de laburar, cansada, yo lo veo en Buenos Aires, cuando viajo a Buenos Aires, yo cada 15 días voy a Buenos Aires porque soy ingeniera en Tandanor, en el astillero. Y acá tengo la dirección de la base. ¿Vieron que dijeron? Hicieron incluso una campaña con que acá se iba a hacer una base china. Sí. Bueno, la base china no es ninguna base china. Yo soy la directora de la obra, la está haciendo el Ministerio de Defensa por el Fonde, y lo que estamos ejecutando la obra somos Tandanor. Ajá. Que es una base logística antártica para las tres Fuerzas Armadas. Entonces, yo cuando voy a Buenos Aires, ¿qué veo? La gente va una arriba de otra en horario que van a trabajar. Ustedes lo ven en el colectivo, en el subte, viajan todos apretados, llegan al trabajo, se ponen todo el día con una computadora, chiqui, 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 salen a comer 20 minutos una plaza porque ya no les da para ir a comer al restaurante, se llevan la comida en el tupper, comen todo rápido, a la vuelta vuelven todos apretados, de mal humor, y lo primero que te hacen, ¿qué hacen? ¡Tum! Prenden TN. Entonces ahí tenés la respuesta. ¿Entendés? O sea, cómo viven de una manera enajenada. Y acá lo mismo, acá la gente va a la fábrica, porque a Tierra del Fuego muchos vienen a hacerse la Tierra del Fuego, no a hacer la Tierra del Fuego cuando hay laburo. Ahora, bueno, ahora se están cayendo los laburos, hay un desastre bárbaro con Mir Gordo, y 200 personas en Río Grande sin trabajo. Ya no es la Tierra del Fuego que era antes. Claro. Y ser pobre en Tierra del Fuego no es ser pobre en Buenos Aires, porque acá nosotros tenemos 10 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, hay que calefaccionar, es muy duro. Entonces, como que la gente han logrado, con estas condiciones, que la gente también se enajene de las realidades que sufre nuestro país. Y es mucho más fácil decir, se robaron todo, que analizar qué pasó. Sí, sí. O sea, es mucho más fácil. Yo no soy masista, le voy a decir la verdad. Ojo, no para nada, ¿no? Pero sé lo que pasó en el macrismo. Y ustedes vieron cómo realmente nos endeudaron con 50 mil millones de dólares que no sabemos cómo vamos a pagar. No, y la gente no cayó en eso. Iba más, se robaron todo. Sí, sí, sí. Y cómo esa protección mediática que tuvo, pues, es la consecuencia directa de lo que nos está pasando hoy con el FMI. O sea, sí, bueno, por supuesto, lo que planteas vos, y nosotros tratamos de ser un programa que trate de analizar todos los temas, ¿no es cierto?, en defensa también de la soberanía y lo que pasó con aquel conflicto de Malvinas y quiénes son los enemigos del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema en lo cual venimos analizando. Desde lo que está pasando en Jujuy hasta un radar que ponen los ingleses en Tierra del Fuego, que creemos que no es casualidad, y también creemos, ¿no es cierto?, que el gobierno nacional también tiene su responsabilidad en esto. No sí, creo no. Que o sea, Alberto Fernández no haya sabido de que este radar inglés no se haya puesto en cosas. No creo que sean tan inocentes en ese sentido. No sé, mira, están repartiendo muy bien el territorio en Argentina. Sí, yo te digo, o sea, no puedo decir porque son hipótesis, pero yo lo único que sé es que hay responsabilidades, hay responsables. Bien. No bien. Puedo decir. Alejandra. Y te puedo decir, por omisión, por desconocimiento,
pero que tampoco tiene que ser tonelado en un funcionario, porque para eso es funcionario. Claro, claro. O sea, no los estoy defendiendo, que quede bien claro. Está bien. Lo que nosotros, esto tiene que ser un aprendizaje a quien ponemos como funcionario. Perfectamente. Alejandra Portatadino, te agradecemos mucho tu participación, muy instructivo, la verdad que hemos aprendido algo y además nos queda, bueno, después cada uno opinará políticamente, pero técnicamente ha sido muy claro lo que has dicho y yo tengo una, ahora tengo una imagen mucho más profunda de cuál es la situación del radar, así que soy agradecido y de que haya estado presente acá con nosotros. Bueno, les agradezco mucho a ustedes también por difundir. Bien. Y les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Ushuaia. Y bueno. Fuerte abrazo. Y gracias por difundir. Fuerte abrazo. Un abrazo grande, Alejandra. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Chau. ¿Vamos a la tanda? Cortita, si puede ser. Bueno, normal, porque ahí tenemos a Silvia, que nos está esperando. Radio Rebelde AM 740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El ángel de River. Ibi Cángaro Atacabos. Apela a la memoria, recurre a la historia y nos cuenta sin demasiadas vueltas el revés de la trama más allá de lo que nos dicen los grandes medios y sus operadores. Los domingos de 18 a 19, el periodismo de investigación tiene su espacio en Las Curvas de la Oreja con Ibi Cángaro. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Que cae sobre la ciudad. Bueno, estamos en la última media hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde y acá llegó Silvia Visconti, salió de la batalla en el sanatorio y se vino para acá, firme como una aguerrida militante. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Bien, bien. Por suerte, bien. Buenas tardes para todos y para vos y para toda la audiencia. Y acá, compartiendo este espacio y un matecito, también un matecito de la tarde en una tardecita muy fría acá por Montevideo. Acá también. Bien. Me dijo el taxista que hoy a la mañana empezó a hacer frío acá. Sí, sí, hoy muchísimo frío aquí en el Uruguay también. Bueno, en el espacio de la semana pasada, te acordarás, Daniel, que estuvimos hablando un poquito a grandes pinceladas del carnaval en el Uruguay, básicamente Montevideo, y de la murga. Y hablamos un poco de los antecedentes de esa murga y de cuáles fueron sus características.
Pero en realidad la murga como género particular del carnaval se afianza en el Uruguay a partir de 1920, en realidad. Porque ahí es cuando incorpora en forma definitiva el redoblante a la batería. Y se transforma de alguna manera en una versión blanca, diríamos, de la llamada de los tamboriles de los negros. Entonces, el redoblante de alguna manera lo que hace es imitar al tambor chico del candombe, mientras que el bombo, que es el otro componente, recrea el sonido del tambor africano más grave. El desarrollo de la fiesta del carnaval en 1920 y a partir de ahí se dio fundamentalmente en los barrios, a través de los tablados, que fueron construcciones populares, porque en realidad eran las reuniones de vecinos, las comisiones de vecinos, los que organizaban esos tablados. Es recién en los años 60, cuando el país imaginado de las vacas gordas, de la tacita del plata, de la Suiza de América, va a sucumbir con la crisis económica, con el avance del liberalismo y con el comienzo de los gobiernos autoritarios, que esta percepción de país modelo va a caer y va a dar, digamos, de alguna manera inicio a una realidad de confrontaciones, de pérdida de libertades, de enfrentamiento, de represión, pero también ubicando al Uruguay en un contexto latinoamericano de movilizaciones sociales y de luchas revolucionarias, porque hay que pensar que en esos años 60 en el Uruguay se organiza la CNT, es decir, la Convención Nacional de Trabajadores, se produce la reunión de los sindicatos con los estudiantes, hay un ingreso de los estudiantes secundarios a las movilizaciones, aparece el movimiento cooperativo, es decir, hay una cantidad de transformaciones y también la murga se va a transformar en esos años 60. La continuidad va a ser la crítica, porque era la característica de las murgas, y la ruptura va a ser que esa crítica se va a radicalizar. Algunas murgas que eran como tradicionales en el Uruguay, Aracalacana, por ejemplo, o Diablos Verdes, van a radicalizar sus textos, pero además van a aparecer murgas nuevas en donde el perfil ideológico de izquierda va a ser lo que las marca. Entre ellas, la más conocida, la más importante y la que produjo más cambios fue la murga La Soberana. Esta murga, que nace en 1969, es muy reveladora de estos cambios, porque de alguna manera los carnavales del año 70, a partir del año 70, van a tener este nuevo componente mucho más ideologizado. Pero bueno, en el 74 es el primer carnaval después del golpe de Estado y entonces el régimen militar aumenta la censura sobre las murgas, sobre todo las que tienen filiación de izquierda, Aracalacana, Diablos Verdes, La Censurada, e incluso llega a prohibir otras murgas, como por ejemplo esta murga La Soberana, cuyo director y letrista José Milton Alanís va a estar preso durante varios años, acusado de pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional. Durante la dictadura, entonces, la censura se hizo mucho más fuerte, se reforzó, y eso hizo que los primeros años de los carnavales inmediatos de la dictadura no tuvieran mucho contenido, porque se podía decir muy poco. De todas formas, siguió siendo una referencia porque el tablado era uno de los pocos espacios en donde se podían hacer reuniones colectivas y donde, de alguna manera, las prácticas culturales más identitarias del Uruguay se podían seguir realizando. Pero a partir del triunfo del no en el plebiscito de 1980, que ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad, el carnaval volvió a ser un espacio privilegiado de resistencia. Aunque la censura siguió siendo muy férrea y los controles fueron muy grandes, hubo una búsqueda de espacios que empezaron a conseguir los letristas, sobre todo, aprovechando que lo que se presentaba frente a la censura era un libreto escrito, pero quedaba por fuera de esa presentación
la música que se iba a utilizar y también todo lo que tenía que ver con la entonación, la gesticulación, la teatralización del espectáculo. Y por allí entonces se colaban, por ejemplo, músicas de artistas que estaban prohibidos, se entonaba o se puntuaba diferente la letra para que la gente pudiera entonces entender ese otro mensaje subliminal, diríamos, subrepticio, pero que de alguna manera marcaba la resistencia. Y entonces la censura empezó a hacer agua por ese lado. Surgió entonces la distinción entre lo que eran las murgas compañeras o murgas de La Teja, como se la llamaban, haciendo mención al barrio de La Teja, que es un barrio obrero y con un gran arraigo popular, y las llamadas murgas o murgas de la Unión. Y la diferencia estaba en que mientras las murgas de la Unión hacían crítica, pero utilizando sobre todo, manteniendo un lenguaje picaresco y algo más humorístico, estas murgas compañeras o murgas de La Teja tenían un discurso mucho más radical, con mayor contenido ideológico, ¿verdad? A las tradicionales Diablos Verdes y Aracalacana se le sumaron otras murgas nuevas como La Reina de La Teja y Falta y Resto. Las murgas, al igual que otros conjuntos carnavalescos, fueron en estos años, además, receptores de artistas que provenían del medio teatral o de dramaturgos que, privados de poder crear en sus áreas, porque estaban prohibidos, se volcaron al carnaval. Y esto generó, de alguna manera, nuevas propuestas que enriquecieron fuertemente a la murga. Y por lo tanto, si la intención de la dictadura fue de alguna manera neutralizar a las murgas, esto fracasó, porque las murgas se vieron fortalecidas. La música y las letras inspiraron durante estos años no solamente a otras murgas que surgieron, sino también a otros músicos que construyeron canciones con ritmos murgueros. Y a la vez también esta música inspiró a los jóvenes que se integraron al fenómeno murguero desde los espacios estudiantiles universitarios que antes estaban alejados de esta expresión popular. Un ejemplo de esto es la canción que los estudiantes hicieron himno en sus movilizaciones de 1983 durante la Semana del Estudiante, donde, bueno, produjeron la canción que vamos a escuchar, que es un tema cantado por murgas universitarias. La Entubada de la Facultad de Química, No Hay Derecho de la Facultad de Derecho, Contra la Fachada de la Facultad de Arquitectura y Criticanto de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que les propongo escuchar esta canción de la murga joven de las facultades de 1983, La Marcha de los Estudiantes. Estudiantes a la fuera, venciendo la soledad, la noche se hace día, sal afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparece solidaria. No hay bandera perdida, marcamos por todo gobierno, democracia, autonomía.
bueno, los años que siguieron después de la restauración democrática fueron de profundización de la profesionalización de las murgas en cierta medida, e indirectamente causaron la desaparición paulatina de los tablados barriales, porque estos no podían mantener, digamos, los costos que empezaron a tener estos espectáculos, pero a la vez esto produjo que los clubes y los teatros empezaran a incluir los espectáculos murgueros, y la clase media, que había sido el público nuevo que se había incorporado tanto como protagonista como espectador de las murgas, lograran que hubiera unos 100 lugares con localidades absolutamente completas durante los carnavales en el Uruguay. A partir del 95 se empieza a desarrollar en el Uruguay, además, el encuentro de murga joven, que aportó frescura y que también revitalizó a la murga. En el Uruguay hay un carnaval de niños, con murgas de niños, el carnaval de murga joven y el carnaval oficial o de la murga mayor, digamos. A partir del 2001, además, algunas de estas murgas jóvenes, como Agarrate Catalina, La Mojigata o Queso Magro, se incluyeron, además, se presentaron al concurso oficial de las murgas mayores, produciéndose entonces un trasvasamiento también desde la murga joven a la murga de adultos. Y la murga entonces encontró renovación con mejores grupos corales, con la parte coral más trabajada, con mucho teatro, mucha teatralización del espectáculo, y un hilo conductor que mantenía, digamos, la integralidad del espectáculo murguero. Bueno, las murgas uruguayas tienen entre 14 y 17 integrantes y combinan hoy el coro, el teatro, la música, la de la batería tradicional, pero también le agregan a veces guitarra o algún otro instrumento, pero solo por un periodo muy corto de tiempo. Pueden usar 10 o 15 minutos nada más esto. Bueno, esta murga uruguaya que fue capaz de provocar esta fisura en la censura durante el periodo dictatorial, no se limitó a la dimensión temporal del carnaval, sino que traspasó las fronteras temporales y también las espaciales, porque las murgas uruguayas viajaron y viajan fuera del país, llevando su música no solo a la diáspora uruguaya, sino a otras colectividades. Los espectáculos murgueros se realizan hoy en el Uruguay durante todo el año, en diferentes escenarios. Las murgas graban solas y acompañando a otros músicos, influyen en los ritmos de otros grupos de músicos del Uruguay, pero también se ha extendido a Chile, Colombia y la Argentina. El origen, en ese sentido, de la murga argentina es también muy antiguo. Se suele atribuir a la mezcla de prácticas de España, aborigen y en especial en el caso de la Argentina hay una fuerte influencia de la negritud. Una suerte de leyenda urbana cuenta que el baile, que es mucho más característico en el caso de la murga porteña, está enraizada simbólicamente precisamente con la esclavitud, o mejor dicho, con la lucha contra la esclavitud. Ese baile con saltos y con patadas, de alguna manera simboliza la búsqueda de la liberación, y la libertad está de alguna manera manifestada a través de ese baile acrobático y del movimiento de los brazos, que es un movimiento muy libre. Sea esto verdad o no, en realidad hoy en día se le atribuye a ese baile de la murga argentina este significado, ¿verdad? La murga argentina tiene como principales instrumentos el bombo con platillo, no el bombo y los platillos, sino el bombo con platillo, al que luego se le agregó el redoblante, y en la Argentina suelen usarse otros instrumentos como el bandoneón o algunos instrumentos de viento también. Los conjuntos burgueros argentinos tradicionales
tienen muchos más integrantes que la murga uruguaya y están compuestos por distintos personajes, los percusionistas, los bailarines, las fantasías que portan banderas, muñecos, sombrillas, los lanzallamas, malabaristas, bailarines con zancos, a veces hay vedetes, estandartes y otros artistas. Pero su rasgo más característico es precisamente ese baile acrobático. A estos grupos más numerosos que la murga uruguaya se los llama la murga porteña. Y estos conjuntos participan en los desfiles de carnaval conocidos como los corsos en la Argentina, que se dan fundamentalmente el fin de semana de carnaval o los fines de semana de carnaval. En Argentina existen diferencias entre las murgas de Buenos Aires y, digamos, la provincia de Buenos Aires y las originarias de otras regiones, Córdoba, Santa Fe. No solo se diferencian en los ritmos y arreglos que utilizan, sino también porque en las provincias suelen presentar un espectáculo caminando, ¿verdad? En el propio, a lo largo del corso. Y muchas veces no cantan, sino que existen algún canto muy corto, coral, y a veces se improvisa algún escenario. En Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por el contrario, cuentan generalmente con un lugar fijo donde se entonan algunas canciones, una canción de entrada, una de crítica y una de retirada, y a veces alguna canción homenaje. Pero lo más característico sigue siendo su baile. Mientras los trajes en el Uruguay muestran diferencias año a año, en el caso de la Argentina, lo característico es el uso de galeras y levitas que van a estar personalizadas porque los propios integrantes le hacen con lentejuelas imágenes que son particulares. Puede estar desde la cara del Che, Evita o Maradona. Mientras que aquí en el Uruguay el tipo de, digamos, de vestimenta varía y tiene que ver con el propio espectáculo. De alguna manera, en el caso de la Argentina, esta tradición de la levita está relacionada, se supone, con una herencia de la parodia de los sectores populares que hacían a las clases altas a fines del siglo XIX. En la Argentina, y fundamentalmente en Buenos Aires, existen dos tipos diferentes de murga. La murga tradicional o el centro murga, que es la forma más ortodoxa, donde lo que se destaca es el baile y la música de bombo y platillo, y que tiene muy poco música coral, y lo que llamamos el otro estilo, que se llama las agrupaciones murgueras, donde aparece el canto y la música como lo fundamental, mucho más que la parte del baile, ¿verdad? Y este tipo de murga, las agrupaciones murgueras, son las que más han innovado en los últimos tiempos. Algunas incluso, a pesar de ser murgas argentinas, han empezado a cultivar lo que se ha dado en llamar el estilo de la murga uruguaya. Hay numerosas agrupaciones de este tipo surgidas en parte a causa de la gran migración de uruguayos a la Argentina a partir de los años, de fines de los años 60, pero también a partir de la llegada de conjuntos uruguayos como murgueros, como Falta y Resto o Agarrate Catalina, entre otros. En la Argentina, la murga tradicional también ha influido fuertemente en la música popular. Por ejemplo, la tradicional en Los Auténticos Decadentes, un grupo de rock, de pop rock, que tiene un tema muy conocido que se llama Tutá Tutá, que tiene ese estilo de murga tradicional. Y la murga uruguaya o de estilo uruguayo ha influido, por ejemplo, en otros grupos como la Bersuit, por citar dos ejemplos. Lo concreto es que las murgas constituyen en ambas márgenes del Plata una expresión muy fuerte de la cultura popular que ha permanecido en el tiempo, pero que se ha ido transformando y haciendo carne de ese origen híbrido, ¿no? Español, aborigen, de la negritud. Y a la vez ha mantenido o ha sabido mantener su perfil, su fuerte perfil de crítica.
De alguna manera, estas dos intervenciones que he tenido sobre la murga han tratado de dar cuenta, en cierta medida, un poco de la historia del surgimiento de la importancia que estas expresiones tienen en la música popular, pero también en el sentir popular. Y mi idea es que en la próxima entrega voy a tratar de historiar un poquito el origen y los cambios de la murga argentina en especial, porque también, a pesar de que es poco conocida, la murga argentina tuvo su papel durante la dictadura y sobre todo en los años siguientes a la dictadura. Y entonces, bueno, la verdad que he estado escuchando bastante murga argentina, con todas las diferencias que tiene con la uruguaya, y me he encontrado con cosas muy interesantes que marcan, digamos, esta fuerte tradición. Así que en la próxima intervención voy a ver si les comento un poco sobre la murga argentina y, bueno, y el papel que ella llevó durante la dictadura y sobre todo en los años posteriores, ¿verdad?, a ese periodo. Espero que les esté resultando interesante este tema del carnaval y de la fiesta, porque yo creo que es importante saber de nuestras tradiciones. Acá con Dayana, después de que termine el programa, hablamos y nos mostramos los dos muy interesados. O las dos, no sé cómo se dice. Los dos nos mostramos muy interesados. Sí, sí. Y hoy también. Yo estaba tratando de acordarme de cómo era la murga en mi pueblo, porque no soy de Buenos Aires, y era un poco más rudimentaria, pero había muchas, muchas murgas, muchas, muchas, y toda la gente iba al carnaval. Claro, claro. Sí, porque es realmente una fiesta muy popular. Tal vez la más popular. Así es. Bueno, entonces nos vamos para el próximo lunes, con otro programa de Todos los Fuegos por Radio Rebelde y cerrando siempre con la amiga Silvia Visconti. Bueno, hasta luego. Chao, Silvia. Y a la audiencia, hasta el próximo lunes, hoy es 7, 14 de agosto, que vamos a cumplir 4 años. El próximo lunes cumplimos 4 años. No fuimos. Todos los fuegos queman distintos.